Se observa en pantalla. Buenos días, profe. Hola, Emiliano. Buenos días, mi amor. Brazo. De mi corazón. ¿Sí? ¿Quién observa la pantalla? A desactivar el micrófono. ¿Ya? ¿Todos miran? Ya. Muy bien. A ver, mis corazones. Mira, ahí vamos a recordar las vocales mayúsculas. ¿De acuerdo? Mire, recordemos que con las vocales mayúsculas se escriben los nombres de las personas, de las ciudades y países, nombres propios, ¿de acuerdo? Miren, aquí tenemos la A mayúscula de color rojo, la E mayúscula de color morado, la I mayúscula de color verde, la O mayúscula, que es grande, de color negro, y la U mayúscula de color celeste, ¿de acuerdo? Aquí están las vocales mayúsculas. A ver, ¿me va a ayudar a recordar? Emilio. Mande. ¿Qué vocales son estas? ¿Las mayúsculas o las minúsculas? Mayúsculas. Las mayúsculas, muy bien. A ver, ¿me va a decir qué vocal tenemos aquí? La A mayúscula. Excelente. Aquí. La E mayúscula. E mayúscula, muy bien. Aquí. La I mayúscula. Excelente. Aquí, ¿qué vocal tenemos? La O mayúscula. Muy bien. Y aquí. La U mayúscula. Excelente, Emilia. Muy bien, Emilia. Gracias. Me va a ayudar Martina. Martina, ¿estás ahí, mi amor? Sí, profe. Mi corazón, ¿qué vocales son estas? ¿Las mayúsculas o las minúsculas? Las mayúsculas. Excelente. A ver, me va a decir, ¿qué vocal tenemos aquí? A mayúscula. Excelente. ¿Aquí? E mayúscula. Muy bien. ¿Aquí? Mayúscula. ¿Color verde? Y mayúscula. Muy bien. ¿Este vocal de color negro? O. O mayúscula. ¿Y aquí? De color celeste. Mayúscula. Excelente, Martina. Gracias, mi amor. ¿Qué? Me cae. Muy bien, mi amor. A ver. Entonces, ya hemos recordado las vocales mayúsculas. Ahora mire lo que vamos a hacer. Mire, aquí tenemos la vocal A mayúscula de color rojo. ¿Se observa? Aquí tenemos una linita. Y abajo de la linita están unos nombres que empiezan con la vocal A mayúscula, ¿sí? Usted me va a decir qué nombre empieza con la vocal A mayúscula. Me va a decir si es que está en qué figura geométrica está, si está en el rectángulo, en el cuadrado o en el círculo, ¿sí? Y le vamos a colocar al lado de la A mayúscula, aquí arriba, ¿sí? A ver, me va a ayudar Amelia. Amelia, ¿estás ahí, mi amor? Amelia Vega. Amelia, ¿estás ahí, mi corazón? ¿No? A ver, me va a ayudar Marquito. ¡Mane! A ver, mi corazón, vamos aquí a observar aquí abajo. Mira, aquí están unos nombres que empiezan con la A mayúscula. ¿En qué figura geométrica estará ese nombre? ¿Será que está en el rectángulo, en el cuadrado o en el círculo? Observemos al inicio del nombre. En el rectángulo, muy bien. Aquí en el rectángulo tenemos el nombre de Amelia. ¿Qué nombre tenemos aquí? Amelia. Amelia, ¿ya?
¿En dónde más está otro nombre que empiece con la A mayúscula? ¿En el cuadrado o en el círculo? Payaya. En el cuadrado. Aquí en el cuadrado tenemos el nombre de Adrián. ¿Qué nombre tenemos aquí? Adrián. Muy bien. Excelente, mi amor. Gracias, Marquito. ¿Ya? Entonces, mire, ya hemos colocado aquí arriba los nombres que empiezan con la A mayúscula, ¿de acuerdo? Hola, profe Katy. Amelia. A ver, mi corazón. Me va a ayudar. ¿Dónde está su nombre, mi amor? ¿En qué figura geométrica está tu nombre? ¿En el rectángulo, en el círculo o en el cuadrado? En el rectángulo. En el rectángulo. ¿Y tu nombre con qué vocal empieza? Con la A. Con la A, muy bien. ¿Qué otro mayúscula nombre? Mayúscula. Muy bien. ¿Qué otro nombre empieza con la A? Adrián. Adrián, mire, y aquí está en el, ¿en qué cuadrado está? ¿En qué figura geométrica está? Está en el cuadrado. En el cuadrado, Adrián, muy profe, bien. Excelente. Profe, yo me llamo Micaela. También Micaela. Ya, muy bien, ese es tu otro nombre, mi amor. Ya, muy bien, Amelia, gracias, mi corazón. Ya, profe. Ya, mi amor. Ahora vamos aquí a observar. ¿Y qué vocal será que tenemos, Emilio? ¡Mande, profe! ¿Qué vocal tenemos aquí? ¿Aquí qué vocal tenemos? La E mayúscula. ¿De qué color es? La E. La E de color. Vamos a buscar aquí. ¿Dónde está tu nombre? ¿En qué figura geométrica está tu nombre? ¿En el rectángulo, en el círculo o en el triángulo? Rectángulo. En el rectángulo. Muy bien. ¿Y tu nombre con qué vocal empieza? E. Con la E. E mayúscula. Excelente, mi amor. Ahora, mire, va a buscar aquí, mi amor. ¿Qué nombre empieza en la E mayúscula? ¿En qué figura está ese nombre? ¿Está en el círculo o en el triángulo? Triángulo. En el triángulo. Aquí tenemos el nombre de Elena. ¿Qué nombre tenemos aquí? Elena. Excelente, que empieza con la E. Muy bien, mi amor, gracias. De nada, profe. De mi corazón. Vamos a ver, ¿qué vocal será que tenemos aquí? ¿Me va a ayudar Ian? Ian, ¿estás ahí, mi amor? Sí, profe. A ver, mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? La I. La I mayúscula. Ya, a ver, va a reconocer dónde está su nombre. ¿En qué figura geométrica está? En el rectángulo. ¿Tu nombre, mi amor? En el óvalo y en el rectángulo. En el óvalo está tu nombre. ¿Y tu nombre con qué vocal inicia? ¿Con qué vocal inicia? ¿Con qué vocal empieza tu nombre? Dice Isabel. Ya. Aquí en el ojo. Eso, muy bien. Excelente. Ahora vamos a ver aquí qué nombre empieza con la I. ¿En qué figura geométrica está? ¿En el rectángulo o en el triángulo? En el rectángulo. En el rectángulo, aquí tenemos también el nombre de nuestra amiguita Isabela. ¿Qué nombre tenemos aquí? Isabela. Isabela, excelente, niña. Muy bien, mi amor, gracias. Isabela, no. Gracias, Ian. A ver, ¿me va a quitar? Me comió con todo el champiñón. ¿Ves que te gustan los champiñones? Joaquín, ¿estás ahí, mi amor? Estoy. A ver, mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? La
Eso, muy bien. Entonces acá abajo vamos a buscar los nombres que empiecen con la O mayúscula, ¿de acuerdo? ¿En qué figura geométrica estará el nombre que empieza con la O mayúscula? En el rectángulo. En el rectángulo tenemos el nombre. Eso, muy bien. Aquí tenemos el nombre Omar. ¿Qué nombre tenemos aquí? Omar. Omar, y en el rombo tenemos el nombre Olga. ¿Qué nombre tenemos aquí en el rombo? Olga. Excelente, que empiezan con la vocal O mayúscula. Muy bien, Joaquín, gracias, mi amor. A ver, me va a ayudar Mati Logroño. Sí. A ver, mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? Aquí es un trabajo, dijo justo ahorita, dijo ¿no? Que le dijo, ahí tienes para ver si, si era lo que habían conversado, que es el tema del cambio que pasó. A ver, mi amor, sí, porque igual cuando estaba en stand-by, más bien desde ahí empezó medio raro porque Mati, desde la India empezó a hacer cosas de, ¿qué vocal tenemos aquí? Ya. Ah, y la U. ¿Qué vocal tenemos aquí? La U. ¿Qué vocal tenemos aquí? El de los ya no está saliendo. ¿Te quedaste sin televisión? Sí. Por aquí tenemos la vocal U mayúscula. Abajo de los nombres que empiecen con la U mayúscula, ¿de acuerdo? Me vas a decir qué figura geométrica está en el nombre que empieza con la U mayúscula. ¿Está en el rectángulo, en el círculo o en el rombo? No, no. ¿En el lomo? En el rombo, muy bien. En el rombo tenemos el nombre Uriel. ¿Qué nombre tenemos? Uriel. Uriel, muy bien. ¿Qué otro nombre tenemos, mi amor? ¿En qué figura geométrica está? En el rectángulo. ¿En el rectángulo o en el círculo? El rectángulo. En el rectángulo. Aquí tenemos el nombre de Úrsula. ¿Qué nombre tenemos aquí? Úrsula. Úrsula. Muy bien, Mati. A ver, me va a ayudar Isabelita. A ver, mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? La I mayúscula. La I mayúscula, muy bien. Vamos a buscar acá abajito, mi amor, abajo de la línea, ¿dónde está tu nombre? ¿Estará en el óvalo, en el rectángulo o en el triángulo? No, en el óvalo está el nombre de Ian, que empieza con la vocal I mayúscula, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué nombre estará? Rectángulo, el rectángulo. En el rectángulo, ¿qué nombre estará? Isabela. Eso, muy bien, está tu nombre, Isabela, excelente, que empieza con la vocal. ¿Con qué vocal empieza tu nombre? Isabelita. Con la I. Con la I. Muy bien, gracias, mi corazón. A ver, vamos aquí a observar. Me va a ayudar Kerlin. Carruaje. Kerly, ¿estás ahí, mamá? A ver, mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? A. La A. Entonces vamos aquí abajito de la línea a observar. ¿Qué nombres empiezan con la A? ¿En qué figura geométrica estará? ¿En el óvalo, en el rectángulo o en el triángulo? El círculo.
Este es el óvalo. Recordemos, el óvalo es alargadito. Óvalo. Aquí tenemos el nombre Ana. ¿Qué nombre tenemos aquí? Ana. Muy bien. ¿En dónde también está un nombre que empiece con la vocal A mayúscula? ¿En el rectángulo o en el triángulo? Rectángulo. En el rectángulo. Aquí tenemos el nombre Alejandra. ¿Qué nombre tenemos? Alejandra. 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 Excelente, mi amor. Gracias. Okay. Ya, mi amor. Profe. Aquí, corazón. Dígame, mi amor. ¿Sabe qué? Mi mami se llama Alejandra. Ya, muy bien, mi amor. Excelente, mi corazón. Gracias, un momentito. A ver, me va a ayudar. Emiliano, ¿estás ahí, mi amor? Sí, profe. A ver, mi corazón. Espérese un momentito, mi amor. Mi amor, ¿dónde está tu nombre? ¿En qué figura geométrica está tu nombre, mi amor? Mi nombre está con... ¿En qué figura? ¿En qué figura? Con la E. Empieza con la E. Excelente. Muy bien, mi corazón. ¿Y dónde estará tu nombre? ¿En el rectángulo, en el triángulo o en el círculo? ¿Dónde estará tu nombre? ¿En el rectángulo, en el triángulo o en el círculo? ¿Dónde, mi? Está en la E. ¿En qué figura? Está en la figura, en rectángulo. En el rectángulo, muy bien. Y tu nombre empieza con la E. Aquí tenemos Emiliano. También ya, está en la O. También está, ¿en qué figura? ¿En el triángulo o en el círculo? En el círculo. En el círculo. Aquí tenemos el nombre Elisa. ¿Qué nombre tenemos? Elisa. Elisa, que empieza con la E. Muy bien, Emiliano. Gracias, mi corazón. Profe. Ahora, miren. Profe. Diga, mi amor. Yo tenía una amiga que se llamaba Elisa y Amalia y que un día y se mudaron aquí solo poquitos días. Ah, ya, mi corazón. Muy bien, mi amor. Gracias, mi corazón. A ver, ¿me va a ayudar Naira? ¿Estás ahí, mi amor? Aquí estoy. A ver, mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? La I. La I, muy bien. Entonces vamos a buscar aquí abajo, mi amor, los nombres que empiezan con la I mayúscula. ¿En qué figura están? ¿En el rectángulo, en el triángulo o en el óvalo? En el rectángulo. En el rectángulo. Aquí tenemos el nombre Ignacio. ¿Qué nombre tenemos? Ignacio. Ignacio. ¿En dónde más está, mi amor? En el óvalo. En el óvalo. Aquí tenemos el nombre Irene. ¿Qué nombre tenemos? Irene. Irene. Excelente. Gracias, mi corazón. Sí. A ver, me va a ayudar. Martina. Profe, ya. Ya, a ver, vamos con Martina y después va Maite, ¿de acuerdo? A ver, Martina, ¿qué vocal tenemos aquí? La O mayúscula. Muy bien, abajo vamos a buscar los nombres que empiezan con la O. ¿En qué figura está? En el rectángulo. En el rectángulo. En el rectángulo tenemos el nombre Olivia. ¿Qué nombre tenemos aquí? Olivia. Olivia, que empieza con la O. ¿Ya? ¿En qué otra figura tenemos un nombre que empieza con la O?
¿En el rombo o en el óvalo? En el óvalo. En el óvalo. Aquí tenemos el nombre Olga. ¿Qué nombre tenemos aquí? Olga. Olga, que empieza con la O. Muy bien, Martina. Gracias, mi amor. Ahora me va a ayudar Maite. ¡Mande! A ver, mi corazón. ¿Qué vocal tenemos aquí? La U, muy bien, la U mayúscula. Abajo, vamos a buscar los nombres que empiecen con la U. ¿En qué figura estará? Ulises, está en el rectángulo, muy bien, aquí tenemos Ulises. Ahora va a buscar, ¿en qué figura tenemos otro nombre que empiece con la U? ¿En el óvalo o en el cuadrado? En el cuadrado, aquí tenemos el nombre Uriel. ¿Qué nombre tenemos aquí? Uriel. Uriel, excelente, Maite. Muy bien, mi amor, gracias. A ver, me va a ayudar Sofi. Aquí estoy, profe. A ver, mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? La A. La A, muy bien. Vamos a buscar en dónde están los nombres que empiezan con la A. ¿En qué figura están? ¿En el rectángulo, en el círculo o en el cuadrado? Rectángulo. En el rectángulo, ¿qué nombre tenemos aquí? Tenemos Amelia. ¿Qué nombre tenemos aquí? Amelia. Amelia. Muy bien. En el cuadrado. En el cuadrado tenemos el nombre Adrián. ¿Qué nombre tenemos aquí? Adrián. Excelente, mi corazón. Muy bien, Sofi. A ver, me va a ayudar Mati. Sí. En mi corazón, ¿qué vocal tenemos aquí? Emilio. La E de Emilio. Excelente. Emilio. Vamos a buscar en qué figura está el nombre que empiece con la I. ¿En qué figura? ¿En el rectángulo, en el círculo o en el triángulo? Rectángulo. En el rectángulo. Aquí tenemos el nombre de nuestro amiguito Emilio. ¿En qué otra figura está mi nombre? El nombre que empiece con la I. Círculo. En el círculo. Aquí está el círculo, sirvamos. Aquí dice Irene. ¿Será que el círculo es con el vocal E? No. No. Aquí en el círculo tenemos el nombre. ¿Será que uno empieza con la vocal E? Sí. Muy bien, entonces. Muy bien, mi corazón. Excelente, mi amor. Gracias. ¿Ya? A ver, muy bien, mis corazones. Entonces, ya hemos recordado los nombres que empiezan con las vocales mayúsculas. Ahora vamos a realizar nuestra hojita, la hojita que les mandé a la plataforma. ¿Sí la tienen? Esta hojita donde están muchos niños. ¿Sí la tienen? Sí, profe, sí la tenemos todos. ¿Todos lo tienen? En mi corazón, muy bien. ¿Alguien que no tenga? ¿Todos tienen? Excelente. Entonces, vamos a empezar. Miren, observe, aquí tenemos a unos niños. Unas niñas, observen. ¿Sí? Aquí en su camiseta. ¿Sí la tienes, mi amor? Sí la tengo, profe. Ya, está bien. Entonces, miren, vamos a observar aquí que los niños tienen escrito el nombre en la camiseta, miren, ¿sí? Entonces, usted va a buscar los niños que tienen el nombre que empieza con la A mayúscula y van a pintar de color amarillo, ¿de acuerdo? Busque, ¿qué niños tienen el nombre que empieza con la A mayúscula? Y le va a pintar de color amarillo la camiseta. En la camiseta, profe. Sí, la camiseta nomás, mi amor.
solo la camiseta. Los niños que tienen el nombre que empieza con la A mayúscula vamos a pintar de color amarillo. Busque, ¿ya? Dale la camiseta. Sí, mi corazón, solo la camiseta. Solo pinto esta camiseta. Solo pinto las camisetas que tengan la letra A. Ajá. Solo las camisetas. Ahí, profe. Vamos a pintar de color amarillo. ¿Sí? Busque qué niños tienen el nombre que empieza con la A mayúscula. ¿Ya encontraron? Ya, profe, ya café, profe. ¿Ya encontraste? ¿Cuántos niños tienen el nombre que empieza con la A mayúscula, Joaquín? Tres. A ver, espera un momentito. Eso, muy bien. Muy bien, Joaquín. Profe, yo ya acabé, Sofía Vega. También Sofía, a ver, me indican. Eso, muy bien. Entonces, acabé, Naira. Ya tenemos. Excelente, mis corazones, muy bien. Entonces, Naira. Mi corazón. Entonces ya tenemos, mire, a tres niños que tienen el nombre que empieza con la A mayúscula, ¿de acuerdo? Mire, aquí está. Ya les voy a pintar yo también. Ahora, mire, vamos a buscar a los niños que tienen el nombre que empieza con la E mayúscula y le vamos a pintar de color azul. Busque, ¿qué niños tienen el nombre que empieza con la E mayúscula? Bueno, voy a pintar este teléfono. Y así cada año. Que yo no escuché bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver, mi corazón, yo le explico. A ver, mi amor, ¿tienes la hojita? Sí. Eso, muy bien. Mira, esos niños tienen el nombre escrito aquí en su camiseta, ¿se observa? Entonces, vas a buscar los niños que tienen el nombre que empieza con la vocal A mayúscula. Esa que tiene un palito y otro así. Excelente, así. Muy bien, mi corazón. Y vamos a pintar de color amarillo. Amarillo. Amarillo, les voy a pintar la camiseta de los niños que tienen el nombre que empieza con la vocal A mayúscula. Profe. De color amarillo. Profe, profe. Ya mi corazón. Dígame. Profe, no tengo azul, ¿puedo pintar de color celeste? Sí, mi corazón, pinta nomás de color celeste. Ya, profe. Ya, mi amor. ¿Ya? Yo terminé la A y la E. A ver, Ian, cuéntame, mi amor, ¿cuántos niños tienen el nombre con la vocal E mayúscula? ¿Cuántos niños pintan? Uno, dos, tres. Ya, profe. Muy bien, excelente, Ian. Uno. Ya, profe. Dos. Hay tres. Hay tres niños. Tres. Ya acabé, profe. Cuatro. Ya acabé, profe. Profe, ya acabé. Ya esperemos un momentito, ya. Ahora, Martina. Martina, ya. ¿Tú? Sí. Ya acabé, Sofía Vega. Está aquí también. Ya acabé, Sofía Vega, profe. Eso, excelente, mi Sofía, muy bien. Ya, ahora mire. Ya, muy bien, Martina. Ahora mire, mi amor, va a buscar los niños que tienen el nombre que empiece con la vocal E mayúscula. ¿De acuerdo? Y le vas a pintar de color. Así, de círculo. No, la E mayúscula, la que es así, miren. Sí.
Mire qué niño le pinté yo. Y que tiene la E mayúscula. Yo no veo la E, está muy oscuro. Espera un momentito, mi amor. Voy a pintarle de celeste. Ahí, mi amor. Mira, ahí está la E. Está de color. Acá, de niños. ¿Qué niños tienen el nombre que empieza con la E mayúscula? Y va a pintar de color azul o de color celeste, ¿ya? Ya, a ver, vamos a buscar, vamos a continuar. Vamos a buscar los niños que tienen el nombre que empiece con la I. Y le van a pintar de color rojo. Yo pienso, yo pinto bien rápido. Sí, muy bien, muy bien. Ya, profe, ¿y los otros niños de cuál color? ¿Qué pintaste, mi amor? Los niños que tienen el nombre que empieza con la I. ¿Cuántos niños? Pintar bien. Espera un momentito. Ya, mi amor. Entonces, ya busca los nombres que empiezan con la I mayúscula y le va a pintar de color rojo, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya terminó. ¿Cuántos nombres hay que empiecen con la I? Uno, dos, tres. Tres, excelente, muy bien. ¿Ya? Yo también yo voy a pintar, ¿no? ¿Ya los demás ya terminaron? ¿Ya terminaron? Ya, profe Katy, ya acabé Sofía Vega. ¡Yo también, Amelia! Ya, ahora mire, vamos a buscar los niños que tienen el nombre que empieza con la O. Y va a pintar de color verde. Verde. ¿Sí? Sí. Profe. Diga. La camiseta te está con el nombre de la O, la pinta de color verde. Sí, mi amor. Ya, profe. Ya, mi corazón. Busque, ¿qué niños tienen en la camiseta el nombre con la O? Le va a pintar de color verde, ¿de acuerdo? ¿Ya? Me avisa cuando termine. Ya, profe. Ya, Joaquín. Ay, profe. El color de la U, profe. Excelente, mi amor. Ahora. El color de la U. Sí, muy bien.
ya terminamos. Ahora vamos a buscar los niños que tienen el nombre que empiece con la U mayúscula. Y va a pintar de color naranja. De color naranja. Traje. Dígame. Tate, tienes como esta la que es así y tiene una puntita también. Sí. Pura mija de naranja, color naranja. Profe, esta también. Sí, mi corazón. Porque sí, esta está con un palito. Sí, mi amor, esa es la tilde. Sí, esa también. También la pinto. Ya, sí, también la pintan. Ahí está el nombre Úrsula. Profe, ya estoy, Emilio. A ver, Emilio. Aquí está. Muy bien, mi corazón, excelente. A ver, eso, muy bien, Isabelita. Yo, profe. Muy bien, Ian. Yo, profe, Amelia. Aquí, Amelia, muy bien, mi corazón. Se va a poner una carita feliz, ¿de acuerdo? Ya, un momentito, voy a dejar de compartir la pantalla para poder mostrar. A ver, indíquenme los pasos. Ya los que terminan. Eso, muy bien. Indíquenme los pasos. Esa lojita para poderle ver, ¿ya? Ya, pero se ya acabé. Eso, indíquenme los pasos. Eso, muy bien. Mire, Sofía Vega. Sofía, excelente. Muy bien, mis corazones. ¿Ya? ¿Ya han terminado todos? Ya se va a poner una carita feliz, ¿de acuerdo? Marquito. ¿No vamos a ganar una estrellita? Sí, mis amores. Ya les voy a compartir la pantalla para que vean que se han ganado, ¿de acuerdo? Muy bien, Marquito. Excelente, Marquito. Muy bien, mi amor. A ver, me va a indicar un momentito, a ver de quién no le vi. Me va a indicar Mati y Emiliano. Maite, muy bien. Muy bien, Maite. Excelente, mi corazón. Muy bien, mi corazón. Ya que sí, está bien, mi amor. Excelente, mi amor. A ver, me va a indicar Emiliano. Emiliano, ¿estás ahí, mi amor? Y Mati. Todavía no terminé. Ya, mi amor, indíqueme lo que tiene, ¿ya? Mati. Mati Logroño, ¿estás ahí, mi corazón? Sí. Muy bien, mi corazón. Excelente, mi amor. Oye. Ahora mire, va a observar lo que se ha ganado por haber hecho un lindo trabajo, por haber participado muy bien. Cerramos los ojitos. Cerramos los ojitos. Kerly. Amelia, cierra los ojitos. Si no nos sale. Mayra. Isabelita, cerramos los ojitos. Cierra los ojitos para ver qué se ha ganado.
Yo le digo cuando habla, ¿ya? Abrimos a la cuenta de tres. Una, dos y tres. ¿Qué se ha ganado? Una carita y una estrellita. Eso. Una carita y una estrellita. Muy bien, mis amores. ¡Chao, profe! ¡Chao! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao!